El día 22 por la noche, en el auditorio del Centro de Desarrollo Turístico, se entregará la primera edición de los premios Costa Tropical, en una gala que clausurará un espectáculo de la cantaora Marina Heredia. Soy una artista muy del momento y muy del público que tenga delante. Y yo traigo unos rasgos más o menos pensados, pero sobre la marcha cambiamos mucho. Tengo la suerte de tener un equipo en el escenario de músicos que llevamos mucho tiempo trabajando, que son muy buenos y que me conocen muy bien. Entonces tengo esa libertad de poder en ese momento decirle aquí, no allí, ¿no? Bienvenidos a Diario Comarcal. En unos instantes les ofrecemos más detalles. Antes, les adelantamos otras noticias de la jornada en los siguientes titulares. El Área de Igualdad organiza un viaje a los jardines del Generalife para ver el espectáculo Tierra Lorca. El Ayuntamiento cuenta con una guía de turismo accesible con la que las personas discapacitadas que quieran visitar el municipio podrán conocer todos los recursos que tienen a su disposición. Los interesados en hacerse cargo de la barra de la caseta municipal de las fiestas de agosto podrán presentar sus ofertas hasta mañana en el Ayuntamiento. La segunda jornada del curso de la UNED centra el debate sobre la reforma constitucional. La delegación de la ONCE en Motril cuenta desde hoy con nuevo director, Emilio José Sánchez Jiménez. Varias entidades e instituciones se han unido para crear los premios Costa Tropical que se entregarán en la noche del día 22 en el auditorio del Centro de Desarrollo Turístico, en una gala que clausurará un espectáculo de la cantaora Marina Heredia. El precio de las localidades será de 30 euros. Los beneficios irán destinados a Cruz Roja. Así, en el apartado deportivo recibirá el premio el futbolista motroleño José María Callejón. En la cultura, el reconocimiento recaerá en el Festival de Cine Negro de Salobreña. En turismo, el premio lo recibirá el presidente de la Asociación de Hoteleros de la Costa Tropical, Rafael Lamelas, mientras que en el apartado educativo será para la Universidad de Granada. También recibirá un reconocimiento la comunidad de regantes del Bajo Guadalfeo. El presidente de la Mancomunidad, Sergio García, ha destacado la intención con la que nacen estos galardones. Entendiendo que son de la costa y para la costa. Reunido el comité organizador, el pasado mes de mayo, se designó un jurado, el cual eligió las categorías premiadas en esta primera edición, así como a los premiados. El presidente de la Autoridad Portuaria de Motril, Francisco Álvarez de la Chica, anunció que la cantaora Marina Heredia será nombrada en la gala embajadora del puerto de Motril. Nosotros queremos que personalidades del arte y de la cultura, y en este caso nos parecía que Marina reunía todas esas condiciones, una mujer valiente, joven, que arriesga y que además es vanguardia también en el flamenco, aunque conserva ese metal de bronce del flamenco de siempre, del clásico, pues se convierta en nuestra primera embajadora del puerto de Motril. Así, el presidente de la Cámara de Comercio, Ángel Gijón, explicaba que al finalizar el acto habrá un cóctel e incidió en los objetivos de los premios que continuarán en el tiempo. Promocionar la marca Costa Tropical, el nombre Costa Tropical y valorar personas o instituciones que realmente se distinguen por ser de aquí, haber triunfado dentro o fuera, o por ser de fuera y haber apoyado nuestra comarca. La alcaldesa motrileña Flor Almón invitaba a los motrileños y habitantes del resto de la comarca a este acto. Que comparta esa noche con nosotros, no solo por lo que significa para Motril, para la comarca, sino para que sea también estos primeros premios que den con el buen sabor de boca que nos va a ayudar y que va a hacer imposible de olvidar Marina Heredia. Así que espero que ese 22 de julio se llene este centro de desarrollo turístico. Por su parte, Marina Heredia se mostraba muy agradecida por ser nombrada embajadora del puerto de Motril. Cuando te dan un premio en otro sitio, que no es tu tierra y que no es por lo que tú peleas y llevas la bandera, te hace ilusión, por supuesto que sí, porque te reconoce un esfuerzo y un trabajo que llevamos haciendo muchos años. Pero cuando ese reconocimiento y ese esfuerzo te lo dan en tu tierra y en tu casa y tu gente, a mí me gusta más, me llena más, porque te da ese pujón que, ¿no?, que necesitamos para otra vez seguir peleando. Para finalizar, el presidente de la Asamblea Comarcal de Cruz Roja en Motril, Manuel Gutiérrez, explicaba a qué destinarán el dinero que reciban tras el acto. Tenemos dos proyectos estrella, que son los ancianos, las personas mayores y la infancia. Entonces, este dinero que nos van a dar, que nos van a dar todos los motrileños, especialmente ellos, pues van a ir dirigidos a estos dos proyectos.
El área de igualdad ha organizado un viaje a los jardines del Generalife para ver el espectáculo Tierra Lorca, a cargo del Ballet Flamenco de Andalucía, el próximo 21 de julio. El precio del viaje es de 24 euros e incluye el transporte y entrada a la actuación. La concejala de Igualdad, Susana Fexas, ha anunciado que con esta actividad se trata de facilitar el presenciar este espectáculo, cuya dirección artística recae en Rafaela Carrasco. Es una oportunidad para encontrarnos con Federico García Lorca como alma popular de nuestra tierra. Su cancionero, su voz individual y colectiva y su mezcla de folclore y flamenco van a hacer las delicias de las personas que asistan a ver este evento tradicional ya en nuestra provincia. La nueva coreografía que presenta Rafaela Carrasco con el Ballet Flamenco de Andalucía tiene el duende de la música, la danza y la poesía unida en un cuerpo vivo y lleno de mestizaje cultural. Nacer y morir en una noche donde la cultura gitana, sefardita, morisca, africana y americana negra se fusionan, como sucede en el flamenco y en Lorca, nuestro autor granadino más internacional. La actividad se realizará el jueves 21 de julio con salida a las 7 de la tarde junto a la oficina de turismo y regreso al terminar el espectáculo, con una parada técnica ya en Granada para que las personas que acudan puedan tener un espacio y un tiempo para reponer fuerzas, ya que en el recinto no podrán hacerlo. Las reservas se pueden realizar en el área de igualdad en la calle Río Ebro número 8, primero A, y para mayor información pueden llamar al teléfono 958 82 59 57. Como novedad este año, pues sí queríamos decir que vamos a hacer paradas estratégicas, vamos a incorporar a la gente de los anejos y vamos a incorporar también alguna ELA, por ejemplo, la Asociación de Mujeres Virgen del Mar de Calahonda, pues vamos a, si hay un grupito, pues vamos a ir a por ellas, las vamos a recoger y las vamos a llevar, puesto que ya sabréis que llegamos a alta hora de la madrugada, a partir de la 1:30 de las 2 de la mañana. Entonces las vamos a llevar, vamos a ir a por ellas, perdón, y luego las vamos a dejar allí cuando bajemos de Granada. Para finalizar, Fexas animó a las personas interesadas en vivir esta experiencia de identidad cultural andaluza en un enclave como es el recinto de la Alhambra y sus jardines del Generalife. En principio está previsto que viaje un autobús, aunque si hubiera mayor demanda, se dispondría de más plazas. El Ayuntamiento cuenta con una guía de turismo accesible con la que las personas discapacitadas que quieran visitar el municipio podrán conocer todos los recursos que tienen a su disposición. La elaboración del documento también ha permitido detectar las carencias que la ciudad y sus establecimientos tienen en materia de accesibilidad. La concejala de Turismo, Alicia Crespo, explicó que esta iniciativa se enmarca dentro del programa de turismo accesible. Esta guía forma parte de la elaboración del programa de turismo accesible subvencionado por la Junta de Andalucía, que está basado fundamentalmente en la evaluación de los recursos turísticos de Motril en materia de accesibilidad. El programa de turismo accesible lo que pretende es facilitar y promocionar las oportunidades en materia de turismo para a todas aquellas personas que estén en desventaja física, mental, psíquica o sensorial, de forma que todos podamos disfrutar de nuestro ocio y de nuestro tiempo libre de manera igualitaria. Otra de las finalidades es el análisis de la oferta turística de Motril y su adaptación a las personas con algún tipo de discapacidad. Lo que se pretende hacer es un análisis actual de la oferta turística de Motril para hacer las posibles propuestas de mejora con la intención de alcanzar una máxima accesibilidad y fomentar así la autonomía y la participación de todos y todas, independientemente de que se presente algún tipo de discapacidad o no. Una de las herramientas que se han utilizado para desarrollar este programa de turismo accesible ha sido esta guía. Con ella se pretende fomentar en nuestra zona un turismo inclusivo para todas las personas. La edil comentó los criterios que se han tenido en cuenta en la elaboración de esta guía. Se vio oportuno la realización de esta guía en Braille para que las personas invidentes tuvieran acceso a esa información. Para elaborar la guía, lo que se ha hecho es visitar cada uno de los espacios y recursos turísticos que tenemos en la localidad para conocer las características que tienen en materia de accesibilidad, para ver qué servicios específicos prestaban para las personas con diversidad funcional. Y no solo para conocer esos servicios, sino para introducir las posibilidades de mejora. Alicia Crespo añadió que dentro de la guía se pueden encontrar varios apartados.
La guía consta de diferentes apartados, como son la accesibilidad en playa, mencionando la relación de equipamientos que tenemos adaptados, la charca de los sentidos, en referencia a la charca de Suárez, y a todos los servicios que se prestan en ese lugar en cuanto a accesibilidad. Hay otro apartado que se llama Rutas para Todos, en las que se mencionan todas las prestaciones que se pueden solicitar para la visita del casco histórico, la bodega de Ron Montero y la lonja pesquera. Y también tiene información del concurso de fotografía llamado Desde mi mirada, en la que se menciona la convocatoria anual, los premios y las fechas de exposición. La guía se va a encontrar a disposición del público en la oficina de turismo. Los interesados en hacerse cargo de la barra de la caseta municipal de las fiestas patronales podrán presentar sus ofertas hasta mañana de 8 de la mañana a 1:30 de la tarde en el Registro General del Ayuntamiento. Según el pliego de condiciones al que ha tenido acceso Telemotril y Onda Sur, la concesión de la barra se adjudicará a aquella empresa o persona que mayor cuantía económica esté dispuesta a pagar por la citada explotación con un mínimo de 2.000 euros. La gestión de este espacio se realizará durante el transcurso de las fiestas de este año, que se celebrarán del miércoles 10 de agosto al lunes 15. La persona o empresa que gane el concurso deberá estar obligada a conservar en perfecto estado las instalaciones, destinándolas exclusivamente al uso pactado. Deberá cumplir la normativa existente en materia de higiene en la expedición y venta de alimentos y bebidas. No podrá enajenar, ceder o arrendar a ninguna otra persona la explotación de la barra. En caso de detectarse cualquier anomalía en este sentido, se anulará la adjudicación. Además, corresponderá al contratista la dotación de cocina, mesas, muebles y frigoríficos. El adjudicatario deberá colocar y quitar las sillas aportadas por el Ayuntamiento de Motril para los diferentes actos a celebrar en la caseta municipal. Los interesados pueden conocer el resto de requerimientos en los pliegos de condiciones técnicas y administrativas que podrán encontrar en el perfil del contratante del Ayuntamiento de Motril alojado en la página web de la Diputación de Granada o en la propia Casa Consistorial. El Ayuntamiento también ha sacado a licitación el espacio para la instalación de atracciones de feria y puestos tanto de artículos como de comida, así como para la gestión de las casetas existentes en el recinto ferial. En ambos casos, los interesados en esos concursos podrán presentar sus ofertas también hasta el 7 de julio en el Registro General del Consistorio. La segunda jornada del segundo curso de verano de la UNED de Motril, Vieja y Nueva Política, una constitución para un nuevo tiempo, centró las ponencias de la tarde en la reforma constitucional y el nuevo sistema de partidos. El director del curso y presidente del Consejo Consultivo de Andalucía, Juan Cano Bueso, habló sobre nuevas soluciones para viejos problemas. Una constitución para un nuevo tiempo, donde afirmó que la cuestión territorial es el principal problema que tiene actualmente este país, realizando un análisis de la evolución política nacional durante las últimas décadas, con especial atención a la situación de Cataluña. Por su parte, el catedrático de Derecho Constitucional de la UNED, Antonio Torres Moral, volvía a poner en primera línea el actual debate sobre la reforma de la Constitución en 1978. Nuestra Constitución ha estado manteniéndose bastante bien y con mucha ayuda de la clase política establecida, pero de pronto ha envejecido de una manera muy, muy acelerada y está, yo creo que ya no tiene la opinión pública favorable de casi nadie. Es hora, por lo tanto, de hacer una constitución, la reforma constitucional, pero con cautelas, en primer lugar. No 15 o 20 reformitas constitucionales, 2, 3 o 4, porque van a pasar por referendo. Y en segundo lugar, mientras se preparan, se pueden hacer reformas políticas con algún significado político. Algo mejoran las cosas con las medidas que he estado exponiendo y con eso tendríamos un aterrizaje mejor de la reforma constitucional futura, porque ya el sistema político se ha ido acompasando y se ha ido, preparando para recibir esa otra forma constitucional más moderna, seguramente mejor, y que será bienvenida por parte de todos. La jornada finalizó con la conferencia El nuevo sistema de partidos, a cargo del catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Málaga, Ángel Rodríguez Vergara. El curso de verano de la UNED, Vieja y Nueva Política, una constitución para un tiempo nuevo, ha finalizado con la jornada de este miércoles dedicada a la corrupción, el control de los fondos públicos y las transformaciones del sistema político español.
En primer lugar, ha tenido lugar la conferencia La transparencia como instrumento contra la corrupción, a cargo de Manuel Medina Guerrero, director del Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía y catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Sevilla. Seguidamente ha sido abordado el tema sobre el control externo de los fondos públicos por Antonio Manuel López Hernández, presidente de la Cámara de Cuentas de Andalucía, catedrático de Economía Financiera y Contabilidad de la Universidad de Granada. Y con la charla Vieja y Nueva Política, las transformaciones del sistema político español, por Vicente Garrido Mayol, presidente del Consejo Jurídico Consultivo de la Comunidad de Valencia y catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Valencia, se ha cerrado este curso. Hacer una reflexión del momento político actual, los constitucionalistas estamos muy ligados a las transformaciones políticas, las observamos, las estudiamos y son objeto de nuestra atención y aportamos, como es lógico, pues el resultado de nuestra reflexión, que se puede traducir en las pertinentes reformas normativas. ¿Qué está pasando en estos momentos en España? ¿De qué manera se ha transformado nuestro sistema político? Bueno, pues primero habría que empezar hablando un poco de lo que es un sistema político, ¿no? Que es el resultado de un entramado de principios y valores, de costumbres y de comportamientos, de creencias y de ideales, que al final desembocan en un conjunto institucional mediante el cual se establece la gobernación de un Estado. La delegación de la ONCE Motril cuenta desde hoy con nuevo director, Emilio José Sánchez Jiménez. El acto de toma de posesión se celebraba en el Salón de Plenos del Ayuntamiento. En el acto participó el delegado de la ONCE en Andalucía, Cristóbal Martínez, quien brindó la colaboración de la entidad a los proyectos de desarrollo del Ayuntamiento en materia de discapacidad visual. Y tiene muchas cosas que decir para resolver los problemas de las personas con más dificultades, no solo las personas con discapacidad, sino en definitiva pues con problemas de movilidad o con problemas incluso de exclusión social, ¿no? Y ahí Gregorio va a encontrar siempre a la ONCE como un fiel colaborador, como un referente para trabajar con vosotros, con las comisiones de trabajo que creéis que existan ya en el Ayuntamiento para facilitar, favorecer la vida precisamente de esas personas, que al final es una gran parte de la sociedad. La vicepresidenta segunda del Consejo Territorial de la ONCE de Andalucía, Ceuta y Melilla, Rosario Mercedes López, destacaba el trabajo de los vendedores de Motril. Deciros que es un placer estar de nuevo aquí en Motril, para mí como mi segunda casa. Disfrutar esta mañana como he disfrutado visitando a los vendedores y visitando y teniendo una reunión con los nuevos afiliados. Así, el director de la ONCE en Granada, Alberto Morillas, agradecía la implicación y el trabajo del director saliente, Baldomero Chacón, y le deseó mucha suerte al entrante. Estamos aquí para la toma de posesión del compañero Emilio, que cogerá la rienda de la dirección de la agencia. Después de haberla dejado, o después de haber cambiado de trabajo o de ubicación, Baldomero, que como todos sabéis, ha pasado a dirigir la agencia de Úbeda. En esta casa, pues todos tenemos que estar prestos y dispuestos para desempeñar nuestro trabajo allí donde se nos requiera, y en principio pues agradecerle a los dos que con esa disponibilidad que han tenido para cada uno asentarse e iniciar su trabajo pues con toda la ilusión del mundo. En el acto también estuvo presente el director saliente, Baldomero Chacón, que narraba algunas de sus vivencias en los 3 años que ha estado al frente de la delegación motrileña. Fue un comienzo complicado, con personas que no nos dejaban realizar nuestro trabajo. Pero eso pasó, y se pudo trabajar con normalidad. Os quiero dar las gracias a cada uno de vosotros, a los vendedores, a los afiliados, que han estado conmigo estos 3 años. Me lo habéis puesto muy fácil, de verdad, muchísimas gracias. Por su parte, el nuevo director, Emilio Sánchez, destacaba la importancia que la ONCE tiene para las personas con problemas de ceguera. Me crié en un pueblo pequeñito, es un anejo de 130 habitantes. Mi problema visual es de nacimiento y a los 3 meses, pues operaciones, todo un largo recorrido. Y
gracias a esta gafa, como yo digo, que yo tengo dos familias, aprendí todo en la vida. Primero vinieron los maestros de apoyo a mi pueblo, vinieron el TERRE, vino el TIFLO, todos los profesionales a mi disposición, el psicólogo, todo, porque la ONCE es el único modelo, es un modelo único de servicios sociales en todo el mundo y yo me comprometo a seguir haciendo eso mismo aquí en Motril, con mis afiliados y con mis trabajadores. Para finalizar, el concejal de Servicios Sociales, Gregorio Morales, destacó también la labor de Baldomero y pidió la colaboración de la ONCE en la acción del área, sobre todo en lo relacionado con las personas con problemas de visión o ceguera. Espero y deseo que la colaboración que ha sido estrecha con Baldomero pues siga siendo tan estrecha o más con Emilio Sánchez en todos los proyectos que desde Servicios Sociales están llevando. Tengo que mencionar el proyecto Estrella, es el proyecto de infoaccesibilidad y quiero dentro del Consejo de Diversidad Funcional, quiero que siga adelante y que sigáis colaborando como lo habéis hecho hasta ahora. Dentro del equipo de gobierno, vamos, y dentro de Servicios Sociales, uno de los objetivos fundamentales es ayudar, apoyar y colaborar en la medida de lo posible con todas las asociaciones que están dentro del Consejo de Discapacidad o de Diversidad Funcional. La Diputación anima a los municipios de la costa con menos de 20.000 habitantes a que presenten proyectos para mejorar su eficiencia energética ante la convocatoria de ayudas europeas que gestionará el Gobierno, según ha explicado a Telemotril y Onda Sur la diputada de Medio Ambiente, María Ángeles Blanco. Para dar a conocer esta convocatoria de ayudas, técnicos de la Diputación y de los ayuntamientos de la costa, así como alcaldes y alcaldesas, se han reunido en el consistorio motrileño. Queremos con esta reunión desde la Diputación trabajar conjuntamente con los ayuntamientos, ayudarles a redactar los proyectos para que puedan acceder a estos fondos que serían el 80% a fondo perdido y el 20% que correría en este caso a cargo de la entidad local y que desde la Diputación queremos colaborar hasta el 10% para que bueno, podamos hacer actuaciones en todos los municipios menores de 20.000 habitantes. Los ayuntamientos deben de realizar los proyectos cuanto antes y presentarlos para garantizarse la ayuda europea. Porque estas subvenciones no son por concurrencia competitiva, sino que serán cumpliendo unos mínimos, a los primeros que lleguen serán los que tendrán las subvenciones. Queremos hacer lotes de 1 millón de euros desde la Diputación y hacer proyectos en todos los ayuntamientos. Por tanto, estas reuniones comarcales las estamos haciendo en toda la provincia y en este caso hemos convocado a los municipios de la costa. Una de las primeras actuaciones será revisar las auditorías energéticas y realizar nuevos planes de eficiencia. Desde la Diputación se han hecho auditorías energéticas prácticamente en todos los ayuntamientos de la provincia, pero en muchos casos ya están obsoletas, entonces hay que modificarlas. Por eso queremos con los ayuntamientos ver en qué situación la tiene cada una y donde no tienen auditoría energética, hacérsela, redactársela desde la Diputación para tenerlo todo preparado para cuando salga la ayuda poder presentar proyectos. La Unión Europea ha aprobado el reglamento de aguas profundas que prohibirá la pesca de arrastre en aguas europeas a profundidades mayores de 800 metros y en ecosistemas marinos vulnerables por debajo de los 400 metros, algo que afecta de forma directa a los pescadores motrileños, ya que algunos caladeros del Mar de Alborán se encuentran hasta a 1.600 metros. El pacto alcanzado entre los Estados miembros, el Parlamento Europeo y la Comisión Europea también incluye la obligación para los buques de informar sobre la cantidad de esponjas y corales que han pescado y han trasladado a otros entornos en el caso en el que haya alcanzado un determinado nivel máximo. Según la Unión Europea, con esto se conseguirá proteger la biodiversidad en aguas profundas, a la vez que se pone fin a la incertidumbre a la que se enfrentaban los pescadores europeos. Las nuevas reglas encomiendan la legislación anterior, en vigor desde 2003, y pretende adecuar la normativa con los objetivos de sostenibilidad recogidos en la reforma de la Política Común de Pesca. Así, el Ejecutivo Comunitario destaca que el texto incluye disposiciones que ayudarán a proteger las aguas profundas. Entre otras medidas, Bruselas ha destacado que los buques solo podrán faenar en zonas en las que se han desarrollado su actividad. El texto recoge también la posibilidad de retirar las autorizaciones de pesca en caso de incumplimiento de las reglas.
En cualquier caso, la aprobación formal de la normativa sobre aguas profundas debe recibir aún el visto bueno formal tanto de los Estados miembros en el Consejo de la Unión Europea como del Parlamento Europeo. La concejala de Pesca, Alicia Crespo, ha informado que el pasado viernes fue el último día para solicitar las ayudas por la paralización temporal de la actividad pesquera de la flota de arrastre y cerco, que desde la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural se puso en marcha a principios del pasado mes de junio. Crespo ha indicado que en el punto de atención a los pescadores se ha analizado esta situación sobre el terreno con el fin de proponer medidas con las que la gestión de las ayudas tenga un proceso flexible y de rápida tramitación que permita cobrarlas desde los primeros días de parada y después de ello poder cobrar el desempleo o subsidio. El importe para esta convocatoria es de 2,8 millones de euros, 50% de fondos comunitarios y 50% correspondiente a la cofinanciación del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. Quienes han solicitado estas ayudas han debido de reunir requisitos como que el navío esté en situación de alta en el régimen general de la flota pesquera y en activo, con su correspondiente licencia de pesca y que haya llevado a cabo una actividad pesquera de al menos 120 días en el mar durante los dos años anteriores a la fecha de presentación de la solicitud. Alicia Crespo ha expresado que la pesca es un pilar fundamental de la economía y del sector turístico. Por ello, desde el Ayuntamiento se tiene como prioridad ofrecer la máxima ayuda a los pescadores y a sus familias que se ven afectadas por esta parada y que durante una temporada ven mermados sus recursos económicos. La concejala de Pesca ha incidido en que el plan, que actualmente está en fase de redacción, se va a llevar a la Consejería de Pesca y desde el Grupo de Atención Local de Pesca lo vamos a defender para así poder ofrecer la máxima ayuda a los pescadores. Crespo ha recordado que las paradas biológicas, aunque son necesarias para proteger los recursos pesqueros, empeoran la situación económica y social de los marineros y sus familias. La Junta da a conocer la riqueza de los fondos marinos de la costa tropical a través de una serie de actividades que se desarrollan hasta el día 12. Así, el programa de iniciativas contempla diversas propuestas de sensibilización para dar a conocer las características de los fondos marinos y espacios litorales de la costa granadina, a través de muestras fotográficas del litoral, exposiciones de artes ilegales de caza y pesca, charlas sobre temas ambientales del litoral, talleres con escuelas infantiles, entre otras muchas. En política municipal, el Partido Popular ha mostrado su malestar por la situación de suciedad y abandono que, señala, padece el municipio de Motril. Así lo han explicado la vicesecretaria general del Partido Popular, Ángeles López Cano, y la concejala Inmaculada Torres, en rueda de prensa. López Cano, tras recordar que el año pasado se recogieron más de 2.000 firmas para reclamar esta situación, se elevaron al propio defensor del pueblo, quien sugirió solucionar esta situación, y enumeró una serie de irregularidades, y que dan en una época como la estival, con calles sucias, semanas sin recoger papeleras, presencia de roedores e insectos, malos olores, acerados sucios, jardines abandonados o mobiliario urbano destrozado en todos los barrios. Yo creo que estamos padeciendo la situación más lamentable de abandono de Motril, de la ciudad de Motril, que jamás, jamás habíamos vivido. Nunca Motril había estado peor. Y nosotros nos preguntamos desde el Partido Popular, ¿es que la señora Almón no pasea por Motril? ¿Es que lo vemos todos menos ella? ¿Es que la señora Almón no ve cómo está su ciudad? ¿Es que la señora Almón no escucha a los vecinos y el clamor popular de todos los ciudadanos, de todos los colectivos, de todos los barrios? Es que todavía, a día de hoy, no la hemos escuchado decir absolutamente nada al respecto y nos preguntamos si ella sabe realmente y conoce esta realidad, que por lo visto la vemos todos, menos la señora Almón. López Cano ha señalado que la falta de medios no es una excusa y que no están dispuestos a que Motril entre en la lista de las ciudades más sucias y abandonadas, pidiendo la actuación del equipo de gobierno, ya que después de tomar posesión hace un año no han realizado ni una sola medida para solucionar este problema. Tenemos que decir que la situación de suciedad de la ciudad de Motril es responsabilidad exclusiva de la señora Almón. Exigimos medidas, exigimos responsabilidades. Es vergonzoso que Motril esté pasando por esta situación y exigimos soluciones desde el Partido Popular. Diariamente, vecinos, ciudadanos de diferentes calles y diferentes barrios acuden aquí a nuestro grupo político para trasladarnos sus quejas y nosotros somos su voz.
la voz de los vecinos, la voz de los motrileños, que queremos manifestar esta disconformidad. El Grupo Popular ha realizado una pregunta al equipo de gobierno interesándose sobre la periodicidad con la que se efectúan la desratización y desinfección de la ciudad, que cuando ellos gobernaban se efectuaba de manera periódica para conservar en buen estado la ciudad. Por su parte, la concejala Inmaculada Torres señaló que, sin querer ser alarmista, esta es una situación que se padece por segundo verano consecutivo y pidió que los responsables del equipo de gobierno salgan a la calle y escuchen a los vecinos, y lamentó que no se hayan reiterado en el tiempo las campañas de sensibilización realizadas bajo el gobierno del Partido Popular. Denunciar esa falta de sensibilidad en esa campaña de sensibilización, valga la redundancia, del equipo de gobierno, porque no lo han puesto en marcha y porque parece ser que no lo tienen previsto tampoco. De alguna manera es importante el trabajo que hay que llevar a cabo para mantener una ciudad limpia, sobre todo, y como bien ha denunciado también mi compañera, el tema de los parques. Ahora que es verano, que lo utilizamos más, los niños salen mucho más, precisamente es importante el que se tenga en cuenta por parte de todos, tanto de la empresa municipal de la limpieza como la policía, que también tiene una parte de responsabilidad, pero evidentemente la máxima cae en la alcaldesa, que es la que tiene que de alguna manera dar las pautas para que todos esos trabajadores pongan en marcha ese trabajo diario. Así que en ese sentido, apelar a esas campañas de sensibilización. La organización Damos la Cara vuelve a concentrarse en la Plaza de la Aurora en contra de la violencia de género a las mujeres. En esta ocasión, los componentes de la asociación han reivindicado la introducción de la palabra machismo, tanto en este tipo de malos tratos como en la denominación de los agresores. Voy a aprovechar ahora que la Real Academia de la Lengua se ha manifestado con ciertos reproches en contra del lenguaje inclusivo para destacar lo importante que es el lenguaje. Yo voy a pedir, como medio de comunicación que soy, que a partir de ahora no digáis nunca que un hombre ha matado a una mujer, sino que digáis que un hombre machista ha matado a una mujer. Porque los hombres no matan, lo que matan es el machismo. También voy a aprovechar para que en la sabiduría popular y en el lenguaje popular dejemos de usar la terminología violencia de género y pasemos a usar violencia machista, para que cada cosa sea nombrada con su nombre y todo quede en su sitio. Motril contará con una sala de cine en el auditorio del Centro de Desarrollo Turístico a partir del sábado. El estreno se producirá con la proyección de la película Buscando a Dory, en doble sesión de 8 de la tarde y 10 y media de la noche. La concejala de Turismo del Ayuntamiento de Motril, Alicia Crespo, explicó que de esta forma se da respuesta a una demanda de los ciudadanos, sobre todo tras el éxito de las proyecciones que se realizaron en el mismo auditorio durante la Navidad. Está en fase experimental, va a durar durante todo el verano, hasta finales de septiembre, ¿no? Y ya, según veamos el éxito que tenga, pues nos plantearemos prolongarlo a lo largo de todo el año, del invierno, y para prestar así un servicio a todos los motrileños y evitar que se tengan que ir a otros lugares si quieren disfrutar de una película. Va a haber películas para todos los públicos, de todas las edades, infantiles, juveniles, de adultos. Y vamos a poder disfrutar de dos sesiones diarias, de lunes a domingo, salvo los días puntuales que el ayuntamiento tenga necesidad de la sala del auditorio para realizar cualquier otro tipo de evento que esté programado. El concejal de Cultura, Francisco Ruiz, explicó que el ayuntamiento sacó a concurso el uso del auditorio como sala de cine, competición que finalmente ganó la empresa Motril Cinema, que será la que lo explote en este uso. Y esperemos que durante todo este verano, pues todos los motrileños y motrileñas y visitantes se pasen por allí, disfruten del cine y tengan otra cosa más para hacer mientras que disfrutan de sus vacaciones aquí en Motril. Por su parte, el responsable de Motril Cinema, José Julio Juárez, explicó que la sala contará con 350 localidades y la mejor tecnología en cuanto a proyección de películas y sonido. Se ha montado una máquina bastante potente, de la última generación, se va a estrenar aquí, sistema HD. Se ha tenido que retocar un poco el auditorio porque bueno, no estaba preparado para cine, estaba preparado para proyecciones, para congresos, que es lo que se estaba haciendo, estaba bastante bien equipado, pero para cine no, con lo cual se ha tenido que modificar un sistema de pantalla, modificar un poco el sistema de sonido, con lo cual creo que la calidad estamos arriba. En primera división, como suele decir, ¿no? Cada jornada habrá dos sesiones de 8 de la tarde y 10 y media de la noche. El precio de las entradas será de 5 euros. Además, habrá un puesto de venta de bebidas y aperitivos. El estreno de la sala será con la película Buscando a Dory.
familia. ¿Dónde los viste por última vez? Se me ha olvidado. Estaba buscando a alguien y... Vale, lo pillo. Es una cita. Sufro pérdidas de memoria a corto plazo. Es cosa de familia. O eso creo, al menos. ¿Dónde están? ¡Dory! ¡Estás ahí! ¡Chicos! ¡Cuidado! Mira, fíjate. Nuestra amiga está atrapada en lo que quiere que sea ese sitio. Es un hospital de peces. ¡Yo me siento de maravilla! Teo. El viernes que viene se estrenará, como en toda España, la quinta parte de la película La Edad de Hielo. Los pajaritos. Pura casualidad. Ay, madre. Solo es el comienzo... ¿Qué lugar es este? ¡Qué utopía! ...de una nueva era. El secreto para salvar el mundo se encuentra aquí. Shangri-Llama, ayúdanos. Sí, pero antes... ¡Perro boca abajo! ¡Hoyo alegre! ¡Meneíto! ¡Brincolato! Ayudadme, por favor. Tengo el hocico demasiado cerca del trasero. ¿Eh? Salobreña ha acogido hasta hoy la tercera edición de unas jornadas dirigidas a los cuidadores de personas dependientes. La iniciativa pretendía ampliar la formación de estos cuidadores, todo a través de varias charlas que han impartido asociaciones y profesionales. El uso racional de los medicamentos, una correcta nutrición, fisioterapia o protección de datos fueron algunos de los datos que se han abordado durante dos jornadas celebradas en el Auditorio de la Villa. La iniciativa la desarrollaron el Ayuntamiento de Salobreña y la empresa Ayudandos. La bailaora granadina Alba Heredia será la encargada de inaugurar la cuarta edición del ciclo flamenco Ciudad del Muñécar, donde presentará su nuevo espectáculo De la Morería. El acto tendrá lugar este sábado a las 10:30 de la noche en el Parque El Majuelo. Por otro lado, hasta mañana pueden inscribirse los jóvenes interesados en realizar un curso de monitor de ocio y tiempo libre que se celebrará en la Casa de la Juventud de Almuñécar. Los interesados deben tener de 18 a 30 años, residir en Almuñécar y estar parados. El monográfico se celebrará de julio a noviembre con 195 horas teóricas presenciales y 100 horas de formación práctica. Para finalizar, el Ayuntamiento de Almuñécar ha solicitado una oficina de correos ante el aumento poblacional.